Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más que forma parte de este ciclo de videoconferencias de Guay te orienta Jóvenes UNAM. Gracias por permitirnos ser parte del inicio de tu semana, chico, chica, familia que nos estás viendo a través de este Facebook, Orientación y Atención Educativa. Sean bienvenidas, bienvenidos. Y bien, bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con respecto a esta orientación vocacional. Aquellos que están próximos a elegir una carrera, que están a punto de dar este paso, esta transición entre el nivel medio y el nivel superior y que dicen qué carrera elegir. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante que les va a servir muchísimo. Hoy les venimos a presentar la oferta UNAM y la guía de carreras UNAM. Cómo se trabajó, cómo se diseñó, cómo pueden realizar ustedes una búsqueda en estas herramientas, en este trabajo que se ha realizado para ti, chico, chica, y también familia, para que puedan descubrir la oferta académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y también todas las carreras. Así que tenemos una voz autorizada para hablarnos de este tema porque trabajó de lleno en estas herramientas. Estuvo, la verdad, y bueno, y estuvo, está, y estoy seguro que estará trabajando con muchísima, muchísima información que vendrá con todas las carreras que nuestra máxima casa de estudios tiene para ti. Así que ella te va a platicar un poco cómo realizar esta búsqueda, cómo aprovechar también o cómo hacer uso de estas herramientas. Así que te invito a que te quedes con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a descubrir la oferta académica de la UNAM y la guía de carreras UNAM en voz de la licenciada Claudia Alicia Ruiz Cuevas, que ella es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Licenciada Ruiz, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Miguel. Encantada de poder compartirles pues, la información que les he preparado esta tarde y feliz de que me hayan invitado nuevamente a participar en este ciclo de videocharlas. Yo feliz de la vida, feliz, feliz. Muy agradecida con la dependencia, con la UNAM, contigo como conductor, que lo haces excelentemente. Muchísimas, muchísimas gracias y también encantado porque la licenciada Ruiz es colega, ella tiene una formación en comunicación y se ha especializado en publicaciones y en publicaciones también de este tipo como lo es la guía de carreras, en estas publicaciones de orientación. Muchas veces este trabajo que nosotros realizamos nos va acercando a diversos temas, a diversas áreas, así que ella en este caso ha estado trabajando y se ha acercado a la parte de la orientación educativa. Así que, pues vamos a ver qué nos presenta, bueno, qué tiene preparado, cómo vamos a trabajar con estas herramientas. Muchos de ustedes tal vez digan, a ver qué onda, de qué se trata, cuál es el tema. Así que, chicos, chicas, yo espero que ya tengan a la mano lápiz y papel. Y no sé por qué siempre lo digo, lápiz y papel, aunque ya sé que muchos de ustedes, a ver si en los comentarios me dicen, Miguel, ya no uso lápiz, ya no uso papel, el screenshot o en mi tablet, ahí voy haciendo mis anotaciones. Entonces espero que también tengan lista la tablet o el screenshot y que también estén con toda la disposición, con ese vasito de agua, ese té, ese cafecito para que nos puedan acompañar durante los próximos minutos. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que surja acerca del manejo de esta, bueno, de esta herramienta que les va a presentar la licenciada Ruiz, pues recuerden que está para ustedes la sección de comentarios de esta transmisión. Entonces ahí está el espacio. Ustedes pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios. Lo único que les pedimos, por favor, vamos a conducirnos con muchísimo, muchísimo respeto para que esta sesión se lleve de la mejor manera y que sea muy, muy amena. La licenciada nos hará su presentación al terminar su espacio, entonces yo estaré compartiéndole algunas preguntas que ustedes nos hagan llegar y así estaremos desarrollando esta sesión. Así que, bien, yo le pregunto, licenciada Ruiz, ¿está usted lista para iniciar? Sí, listísima, ya, Pues lista y dispuesta. nos arrancamos, vamos a ver, oferta académica UNAM y guía de carreras UNAM. Ella es la licenciada Claudia Alicia Ruiz Cuevas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Adelante con su presentación, licenciada. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchas gracias, Miguel.
Bien, pues esta tarde voy a presentarles estas dos herramientas de la orientación educativa universitaria que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa viene presentando para ustedes desde hace ya un tiempo. Ahorita vamos a ver a cuánto tiempo nos estamos refiriendo exactamente. Bueno, pues estos son les presento para las personas que no conozcan estos materiales. En primer término, bueno, pues tenemos aquí, de este lado de la pantalla, la guía de carreras UNAM 2021. Esta es la portada del e-book que, bueno, pues estamos, aprovecho para hacer el anuncio, estamos en la preparación, la elaboración de la guía 21-22. Sin embargo, bueno, pues para fines prácticos de la presentación, yo me permití compartirles la portada del año pasado, pero todavía puedo decirles que, digamos, que estaría vigente porque estamos justo en el proceso de transición de elaboración de toda la edición electrónica para este año. Y bueno, y como si tal cual, así como ven en el gráfico de la guía, se despliega oferta académica. Esta página es sitio institucional de la oferta académica de la UNAM, con un diseño que cambió en este año, con colores muy atractivos, con elementos que se han ido incorporando, que ya iremos viendo, pero ahorita al primer vistazo, bueno, pues estas son las portadas de ambas herramientas. Cuando empecé la presentación, les comentaba que, bueno, empezaré con la guía de carreras. Es una publicación que, pues, tiene poquito tiempo, ¿verdad?, entre comillas, en la universidad. Data